¡A la gente! Ya tiempo que no salimos, carajo, de Lima. Hoy toca una salidita nuevamente a Huamantanga. Ya es un lugar que hemos ido ya unas cuantas veces. Pero después de todo este cambio climático, la lluvia la han roto más según lo que nos han comentado. Así que va a ser una experiencia totalmente loca. A lluvia, puede ser que no agarre la lluvia, puede ser que no. Así que estamos como locos. Ahorita estoy yendo a la Richie para encontrarnos con unos brothers, subir la biclas y arrancar. Nos vamos por ahí. Ahí están los ingratos. Okay. Hola, muchachos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Chachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, el grupo. Hola, abuela. Estoy viendo las bebés. Listo, después de una recarga. Su trucha, su lomo, cafecito. Ya estamos allá. Vamos. No la había visto. Vamos. Una buena cámara. Espera, espera. ¿Ya? ¿A cuál cámara? Está bueno. Eso. Perfecto. Ya, apuren, apuren. Ya, puñito vengador. Puñito. Ya, vamos.
madre. Ah, la mierda. Dale. Bien, perro, ¿cómo vas? Bien. Bien, bien. Déjame, vieja, déjame. ¡Guarda! Por acá había una entrada, ¿no? Acá está. Esta parte sí jodida. No veo ni verga.
Casi se va la trasera. Puta, casi la cago. Está mojadito por acá. Riachuelo, miércoles. Puta, qué rico riachuelo. ¿Cómo está? Oh, qué paja. ¿Qué tal el barro? Sí, bueno, me embarró bastante. Es una cacaza y hay una zona donde viene un culo de... Sí, ahí justo. Ay, malas noticias, carajo. Mi freno delantero se fue. Ya no tengo freno delantero. No, ha perdido aceite por la maleta. Está jodida la maleta. Ya estoy jodido ya. Comienza la bajadita ya. Cuidado. Hagan cuidado, por favor. Yo iría adelante, pero estoy con el freno cagado. No puedo bajar. Un guía, pero ahí me conozco. ¿Tú te acuerdas, no? Sí. Ya, dale. La rulito. No frenes seco nomás, porque ahí sí te arrollo, porque no tengo freno. Ay, que fue con el trasero también. Ahí ya, chistacito. ¡Oh, carajo! Thank you.
madre. Puta madre. Entrenado, güey. Tranquilo, tranquilo. Oye. Ay, güey. Ya. Oh, carajo. Esas espinitas están. Pero bien pendeví. Guarda, guarda. Oh, mi frenito, no tengo freno, amigo. Esto es una queja por las maduras. ¿Por qué hacen sus maletas tan delicadas? Acá fue donde se cayó Yerso. Ah. Oh. ¡Oh, carajo! Las espinas están feas, horribles. Uy, ay, ay. Qué daño, qué daño. Bien daño. Sobrado, ¿eh? Acá la pendiente se está agrandando un poco. Tiki, tenés que tener cuidado.
Felizmente los arbustos me ayudaron. Acá sí tengo que bajar suave porque el freno delantero no tengo nada. Es que tengo que frenar a tope delantero. No tengo freno delantero, no puedo bajar esta vaina bien. ¡Ah! ¡Qué feo! ¿Qué? Por mi lado costado. Ya. Está ahí al filo de la de allá arriba. Yo casi me voy, weón. Y le eché por un costado y ahí recién me levanté. Pero mi freno no tengo nada. Hoy si está con calas, puta la cara. ¿Qué fue? Cadena. ¿Reventó? No, ah, ya. Voy a tener que bajar mega suave porque delantero no tengo nada. Nada, nada, nada. Ya casi me voy de una parte. Y lo peor de todo es que la trasera patina acá. ¿Qué es esto? En el lago porque una de las secciones más jodidas o más complicadas de Huamantanga. Acá freno trasero no es lo adecuado y el delantero te ayuda, pero yo no tengo. Esta vez, Huamantanga está más roto que otras veces. Parada técnica, cambio de pastilla, sin freno, descansando, y por allá la gente bajando, haciendo trekking. ¿Nunca usado? Hoy justo quiero uno. Mira, te he hecho caca. ¿Prendió? ¿Está prendido, Pablo? Está prendido. Será pues. Están acá, weón. Ahí era el camino.
Métete, métete, métete. Al menos acá se puede controlar. Pero más empinado, no puedo hacer nada. Y seguimos. Uy, me había olvidado que por acá hay un cortado que no es bonito. Tengo la seguridad suelta. ¡Yuhu! No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Por acá. Puta, no tengo mucho freno. Si me voy por allá, ya. A la de Dios, wey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrita, no se vaya! ¡Uy! ¡De las cabritas! Sí, weón. Mi freno seguro es San Pedro. Mi freno seguro es San Pedro, digo. Como que freno no corre, weón. Y seguimos. Las partes más técnicas, más sí que necesito freno. Pero estas partes que son como que un semi-plan, las puedo controlar. Felizmente el terreno no está fofo. Está bien compactado. Eso es bueno, muy bueno. No. Acá hagan espacio. Avancen. Oh, ponte bien.
Ya, mejor. Voy a tener que centrar más mi peso atrás. Oh no, está chispeando. Oh no, 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 no. Está que chispea. Ya, línea recta, línea recta. Bomba, bomba. Guarda que por acá hay una zanja. Hay una zanja, cuidado, cuidado, cuidado. Yo si me freno acá, porque si no, no llego abajo. Continuamos. Ay, besito. Puedo frenar un poco, pero no me da mucha respuesta de... No me da mucho tiempo para responder. Tengo que mirar más adelante para poder proyectarme cuando tengo que frenar. Porque si no, San Pedrito me espera. Peralte, 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 ya. Uy. Sorry, sorry. Freno delantero no funca. Dale, bro, dale, si no. Ya, dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Guarda, guarda. Raúl. Raúl, ¿estás atrás? Acá adelántate ya, porque si no el freno me va a joder. Nos agarró un poquito la llovizna y por lo que puedo predecir puede ser que nos alcance.
está el vacío. Ya, dale, 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 suéltate. ¡Anticipen, anticipen! Preferí ir por las lomas que por el cortado. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. ¡Ya, Manny! ¿O qué es esto? No, no hay línea dibujada bien, ¿eh? Está por hacer. Ajá. Oscar, cuidado por acá. Cuidado por acá. Acá hay zanja. Ajá. Cuidado, chatito. Uy. Gracias, te ¿qué fue? Ahí está, ya. Ya llegó ya. Sí, sí, sí. Prefieren las lomas que los surcos que ya tienen. Sí, está grande. ¡Oh! ¡Pedalazo! Era que lo bueno es que agarró algo de freno. Ay, no se detenga, no se detenga. ¡Ah, maldita sea! ¡Salte, carajo! ¡Ta madre, vieja! No frenes mucho, no frenes mucho.
La cagué. ¿Qué va a hacer en cada? Oh, carajo. ¿Qué fue? Avance tú, aunque usted me quieres aplastar. Acá sí estoy perdido. Ahí me ayuda, no sé a dónde. Por allá creo, ¿no? Ya se ha reventado todo eso ya. A ver, vamos a ver. Oh. ¡Ah, qué es esto! ¡Arriba, arriba, arriba! Casi le gana. Está muy cerrado para darle. ¡Ah! A ver, mejor línea. Para acá era. Puta, estas piedras aquí. No la paso. Oh, no la paso ni cagando. Esto sí es bien ratonera y rota. Acá es matar, dice. Thank you.
por donde paso. Estoy rotazo, carajo. Ya no aguanta. Ay, mi mierda, qué carajo. Me estoy librando de una. Concéntrate, concéntrate. Ya pasamos. Esa es la peor parte. Gracias, Dios bendito. Regresó mi freno, no sé cómo, pero regresó. Unas secciones muy complicadas tiene. Muy rotas. Si no sueltas freno y no controlas donde tienes que controlar, no pasa. Por mis pedales han sufrido todo el cariño de estas curvas. Mi respeto para esta bici, carajo. No es de enduro, tialera, pero qué rico pasa, qué rico baja. Ay, mi freno, milagrosamente he recuperado tacto poco a poco. Supongo que es porque se ha recalentado y ha dilatado un poco el aceite. ¿Qué tal? Destrozo el carburador, ¿no? ¿Rotazo? Sí. La muñeca, sí. La muñeca y, y el antebrazo, joder, ¿no? Ay, no, por acá será. ¡Vamos, Arturito! ¡Oh!
suave, suave, suave. ¿Estás bien? Tranqui, párate suave, párate suave nomás, párate suave. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Revísate, revísate. Casi, casi, casi te vas de cara, loco. Y baja suave nomás, ya. Que me aloque. Sobrevía Huamantanga. Una, dos, tres. Esta es la cuarta. Pero de la primera a esta, no tiene nada de la primera. Esta está hecha mierda. La Yinji. Una entrevista al señor del pato. ¿Qué se siente ver casi, casi? A ver, dale un beso a la piedra. Colchoncito. Colchoncito. Ahora seguimos. Había recuperado el freno, pero ya se fue. Ay, 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 estoy metiéndome por el lado más roto, carajo. De aquí ya conectamos trocha. Y vamos de frente para que nos recoja de abajo. Se me está yendo el freno, ¿no? Delantero. Ah, con juguetes de carajo. ¡Dale, dale! ¡Un poquito de agua, A dormir. Ah, su madre está feo. Sin pensar, esa parte de acá es la que cansa, ¿no? ¿Por qué le agarró la lluvia a ustedes? Sí. Anda, que sí, fuerte o suave. Suave. A nosotros un poquito, ahora sí, ¿o no? Apenas nomás. Había partes donde harto barro. Inspección. Horquilla. Venga, ok. Ah, te habías olvidado esta parte. Sí, ya me había olvidado ya. Todo hecho barro, 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 barro. El freno. De nuevo se fue. Parece que solamente el calor y la fricción lo hizo hinchar un poco y tener algo de freno. Felizmente eso me salvó, porque si no, no llegaba. Llegamos a... It.
necesito freno. Sigo chorreando, creo. Mira, todo el aceite que se ha ido. Sigue saliendo. Mira. Aprovecha y compra magura. ¿Qué? ¿Para qué compras magura? De regreso a casita. No tengo freno, no tengo freno, no abusen. Ay, dentro de todo chévere. Felizmente mi freno. Vino una santa paloma y me dio un poco de freno para la bajada. Pero por lo visto sí ya murió, porque veo que sigue goteando, saliendo aceite. Y es por ¿cómo se llama? Por donde ingresa esta palanquita para poder hacer acción al pistón. Está que chorrea por ahí. Por un momento pensé que era un pernito nomás que estaba suelto, pero bueno, lo vivido no se quita. Así que queda reparada. Tengo ahí unas maletas de frenos Shimano de Ore. Voy a mandarlo a que lo haga un mantenimiento o un servicio básico, porque en uno de los dos sí también tiene el mismo problema de estos pistones. Prefiero esas maletas que estas maletas de acá. Estas son muy, muy delicadas. El derecho, una vez una caída en San Pedro de Casta fue, creo. Se me dobló la palanca y está más chueca y tiene bastante juego. Bastante juego. Así que prefiero quedarme con esas Shimanos y vamos a probar su chigura barato. Lo restante de la bici, todo chévere. Justo ya un tiempo atrás ya había hecho mantenimiento al cuadro. Y la verdad, perfecto. Le compré loop tape a los pernos para que no aflojen y ningún pernito se ha aflojado, así que muy buena inversión de loop tape. De ahí la horquilla, que también tuvo un servicio completo. Perfecto, no me quejo, me ha salvado, me ha aguantado muy bien, ¿eh? Está bien, estuvo muy, muy bien seteado. Chévere, Takumi. Y los restos, llantas con Tubelex. Parece que no ha pinchado, parece. No he visto hasta ahorita a detalle la llanta. Pero todo genial. Chévere la salida a Huamantanga. El terreno está más roto. Más roto. ¡Roto! Que no se deja controlar bien. Me quedé un poco picón esa parte. La parte verde de las espinas. Que sí es realmente técnico, porque como la lluvia ha cortado el terreno, hay unas zanjas que impiden controlar bien la bicla. Otro, no hay peraltes. Otro, la tierra o el terreno es puras piedras chiquitas, grandes, intermedias, tierra suelta, y asma de controlar ahí es imposible. Casi me voy. Felizmente había un arbusto, me agarré del arbusto, y si me casi me voy es porque mi freno delantero está cero. Gracias a la física mi freno respondió nomás. Calor dilató y al menos me bombeó algo. Algo, pues. Vas a purgar tus frenos, al menos úsalo ese día completo para ver si no tienes estos inconvenientes de fuga o cualquier otra cosa. Y otra cosa, que los maguras son buenos, buena frenada tiene, regulable, pero sus maletas son pésimas, muy pésimas son, ¿no? Parece de un material de plástico. Y eso que le he estado dando constantemente purgados estos frenos. Pero bueno, así es. Para la próxima, muchachos.
desaparecí ahí. Oye, si te aprendió, te grabé cayendo. Sí, bueno, desaparecí ahí.